no sé qué esto lo estoy haciendo aquí, ustedes me pagan. Entonces, que es un hombre que también conoce muy bien, no sé si la, lo que estaba pasando en Cuba por su información y por su contacto, sino por su misma experiencia vital desde la prisión a la vida en la calle, los primeros años de enfrentamiento con la dictadura y todo eso. Y por eso yo decía lo importante que era para la gente que en los años 90 empezó a hacer ese periodismo. Lo había hecho todo y además estaba entonces donde se podía hacer, era una parte de la zona que nosotros debíamos, que Cuba se debía mirar para hacer periodismo de verdad, no ni siquiera periodismo en contra del gobierno cubano, sino periodismo de verdad. Yo creo que el libro en ese sentido es una joya y es una lectura magnífica para todos. Sobre todo es divertido y poner las cosas que dicen ellos, que no se inventó nada, es genial, o sea, es una cosa fantástica. Bueno, si les parece a alguno de ustedes decir alguna apreciación o quieren hacer luego cola para comprar por 5 euros, vamos a ver, por turnos, que había pedido la palabra primero atrás. Luego les la doy, no se preocupen. Avanti. Sí, el otro día José María Pou cogió un encabronamiento al teatro. Yo quería dos cositas de colorita. Una, felicitarle porque es la primera persona que yo oigo que habla abiertamente diciendo que efectivamente en Cuba no hay oposición. Todo el mundo me dice que no, que soy equivocado, pero yo coincido con usted y me alegro. ¿Hay opositores? Me alegro que. No, opositores hay, claro, pero no hay oposición. Y me alegro que lo diga usted porque así no me siento solo. La segunda es que en qué país se venera tanto a una res, bueno, en España, el toro de Ormachea, ¿no? Que también fue un semental, ¿no? No me acuerdo cómo se llamaba, pero Ormachea, sí, tenía el toro de Ormachea en Santander. Bien, y lo otro, es una pregunta con un poco de mala leche, como dicen en España, ¿no? Esto, efectivamente, al no haber oposición, al tomarse Raúl Castro esta complacencia en tener un gobierno que, bueno, aquí no pasa nada, haremos pequeños cambios cosméticos, etcétera, etcétera, y carezco de tecnócrata, no lo pongo para hacer grandes cambios, ¿no sería mejor entonces eliminar el embargo y, digamos, volcarnos con ese gobierno y esa Cuba para derrotarlos por exceso de cariño? Bueno, sí, puede ser, pero habría que convencer al Congreso de Estados Unidos. Yo influencia no tengo ahí. No, sí. Quizás, si usted tiene, pues, mano a la obra. No, pero yo lo que quiero es su opinión, no tiene influencia, sí, ¿no? Sí, que no tenemos. Pero bueno, vamos a la realidad. O sea, lo que uno quiere, yo creer, quiero muchas cosas, pero lo que se puede hacer, ¿es posible? No me parece. Por razones, bueno, pero es que lo de la oposición tampoco está siendo posible, es triste decirlo. Ya. Y en cuanto a que Raúl no quiere hacer cambios porque carece de tecnócrata, yo discrepo de usted. Raúl no quiere hacer cambios porque no le da la gana. Si Raúl Castro no quiere hacer cambios porque tiene miedo. Tiene miedo de que mañana le pase lo que le han pasado a otros dictadores que han tenido que ir a parar a un tribunal internacional. Entonces, ¿por qué? Porque los sistemas totalitarios no se pueden dar el lujo de jugar a la democracia como las dictaduras de derecha. Las dictaduras de derecha, como fue la de Pinochet, por ejemplo, cuando juegan a la democracia, terminan. Los regímenes dictatoriales han aprendido esa lección perfectamente y no juegan a hacer cambios democráticos. Si usted, y lo sabe seguramente muy bien, mira un poquito hacia atrás, se dará cuenta de que lo que sucedió en Europa del Este no fue un cambio que vino de abajo, ni de ninguna oposición, sino fue un cambio de arriba hacia abajo, de una cúpula dirigente que sabía que no tenía destino y que, bueno, dijeron, vamos a hacer esto. Raúl Castro no se puede dar ese lujo. Si hay tecnócratas en Cuba que lo pueden hacer, perfectamente, hay gente preparada dentro del gobierno, la hay, pero no hay la voluntad política. Bueno, y además lo ha declarado taxativamente. A mí no me eligieron para crear aquí una economía de mercado. A mí me eligieron para mantener este socialismo, el marxismo, el leninismo. Yo no lo digo. El problema del embargo, pues, a mí lo que me pasa con el embargo
es que yo creo que es una discusión estéril y que los cubanos a veces nos perdemos entre el punto de si está a favor del mago o no está a favor del mago. Bueno, es que es una cosa que no está en nuestras manos. Lo de hacer oposición o no hacer oposición sí está en nuestras manos. Pero el mago no. Allá es Estados Unidos. Es un diferendo entre Estados Unidos, el Estado, y el Estado cubano, que tiene una raíz y que tiene, además, en este momento, una actualidad. O sea, la raíz usted la conoce. El contexto actual, que seguramente usted lo conoce también, es que hay 4 legisladores, 5, 6, 7 legisladores en el Congreso de Estados Unidos que tienen una base electoral que apoya esa situación y por eso están ahí en el embargo y hacen lobby en el Congreso. Porque la política, mi amigo, es cuestión de realidades, no de deseo. Sí, pero yo no estaba estableciendo un deseo, sino que precisamente esos políticos mantienen... Pues, no, porque la base de ellos no está de acuerdo. Entonces yo le ya. Efectivamente, en el momento en que esas bases cambian, el político cambia. Claro, eso por una vez. Eso seguro, seguro. Bien, entonces la otra, hombre, ya sé que en Cuba hay personas preparadas y muy buenas. Uh-huh. O sea, el no tener tecnócratas es porque no los nombra. No, como usted muy bien dijo, no existe esa voluntad. En los regímenes dictatoriales, yo conozco otros regímenes dictatoriales que sí pusieron tecnócratas y sí llegaron a unos planes de desarrollo y sí se llegó a Chile, a Luis. Situación. Chile, Luis. No, y España. Y España también, Luis. Yo quiero hablar de una cosa. Posiblemente usted no ha sufrido el embargo de una finca. Yo sí, porque soy de Camagüey. Y mi familia tenía tierras y mi abuelo tenía una gran finca en Camagüey. Entonces, ¿qué nos pasó? Pues que cuando nos invadieron la finca y nos dijeron ya la disfrutaron bastante largo de aquí, se comieron al toro de semental en un festín y araron la tierra de la comida de las vacas para sembrar boniato. ¿Y qué pasó? Que las vacas se murieron y que el toro se lo comieron, ¿no? Claro. Y eso es lo que pasa. Y lo malo es que no se pusieron otro semental y otro boniato. Y la otra cosa es que el señor Adolfo Hitler, según lo que yo he leído de él, era un fanático de la astrología. Y hacía todas las cosas de acuerdo con las predicciones astrológicas. Y por eso llevó a Alemania tan mal. ¿Verdad? Otra palabra. ¿Por ahí había una palabra pedida? No, bueno, ya nada. Perdón si hay alguien. No, eso no. No, hay un comentario de la forma de engañar al pueblo y demás. Entonces la anécdota es que tenemos un pueblo hermano donde hay un pajarito que le dice a supuesto el presidente que está hablando de Venezuela, un pajarito que dice las cosas que tiene que hacer y demás. Y hay un pueblo que traga con todo eso. Y, pero, bueno, no tanto, ¿eh? 49% no pagó. Efectivamente. Bueno, pero no es el caso de Juan. No. Es partido político y van a las elecciones, se la roban, pero van y hay gente que entra y sale y hay periódico y eso. El compañero Fidel le eliminó eso de momento. Sí, yo esto no es así. Este es el duro. Y el otro caso, y esto sí es totalmente cierto, en el año 1965-66 creo que sería, en la Casa de Campo, la feria de la Casa de Campo, una presentación de ganado cubano increíble. Y a mí me llamó la atención poderosamente, pero infinidad de personas que iban y admiraban aquello. Y en un momento determinado tuve la oportunidad de hablar con el que estaba a cargo de aquello y me dice, chico, no, no eso, pero esto no es Cuba, esto es Canadá. Sí, es así como... Sí, la palabra, sí. Ah, bueno. Hola, don Pablo, yo pues... llevo 44 años aquí, o sea que no he vuelto a Cuba ni pienso volver. Pero me ha gustado mucho lo que usted ha explicado, espero que podamos leer su libro y sacar conclusiones, y sobre todo en el aspecto ese de humor, o como ha dicho, humor negro, pues creo que es muy interesante
porque nos da alguna alegría también reírnos de aquella tochada de aquel señor. Usted decía que le había contado eso a jóvenes que habían ido y que no se lo podían creer, ¿no? En España, y ni tan jóvenes. Sí, sí, en España, eso iba a decir, en España en este momento hay algunos que no son tan jóvenes y por mucho que se lo explique uno, tampoco se lo pueden creer. Pues mire, Pablo, quisiera hacerle una pregunta y ponerle una dificultad. Se la he hecho a otras personas que han estado en esa mesa, ¿no? Pero la verdad es que nunca tengo una respuesta concreta, ¿no? ¿Y usted pretende que yo le responda a alguien y no le responda? Pues yo... Bueno, haga la pregunta, no la haga. Como soy muy, muy mayor y sabes que los viejos nos reiteramos mucho, nos repetimos mucho, ¿no? Pues me repito, a ver, de acuerdo con su experiencia y todo este análisis retrospectivo y lo que ha dicho al final en cuanto al régimen de Raúl y tal, ¿y qué va a hacer de Cuba el día de mañana? Pues vamos a ver, le voy a hacer una pregunta, a ver si puedo responder la suya. Hace algunos días salió una noticia que yo todavía no tengo respuesta para ella. Y un poquito lo que usted ha preguntado ahora. Mandaron a restaurar el Capitolio porque quieren que la Asamblea, esa cosa que se llama Asamblea Legislativa, Asamblea Nacional Popular de Cuba, ahora sesione en el Capitolio, como sesionó antes el Congreso. No sé. No tiene sentido. Después que lo hicieron talco con Capitolio, que dijeron que aquello era una copia de la del Imperio, lo cual es cierto, Estados Unidos, pero bueno. Sí. Y bueno, funcionó allí. Y era la República. Y después que Fidel Castro barrabasó todo lo que quiso de la República y no creyó jamás en la República, no creyó en la nación cubana, nunca creyó en la nación cubana. Bueno, ahora Raúl nos dice que el Capitolio y que la Asamblea de Río. Quizás es nostalgia de que Raúl se pasó tantos años esperando presidir el gobierno y no pudo. Y ahora al final de los años dice, por lo menos yo me voy a sentar donde se sentaron los presidentes, de verdad, electos. O vamos a dejarle esto a la gente que viene para que lo arreglen ellos y que recobren lo que nosotros le echamos a perder. Usted tiene muchos años, yo también tengo ya bastante, y todos sabemos que el tiempo, la vida nos va modelando. No pensamos igual cuando tenemos 70 que cuando tenemos 20. Todos, no hay excepciones. Todos los seres humanos miramos un momento de nuestras vidas atrás y decimos, esto quizás debía haberle hecho. ¿Me puede interrumpir un minuto nada más? No sé, no le puedo hacer una pregunta. Un minuto nada más. Para que usted termine, eso que acaba de decir, en el Parlamento francés, cuando el Partido Comunista francés era muy importante, Pierre Mendès France, creo que era, no me acuerdo quién estaba allí, pero había también un señor que se llama Georges Clemenceau, le dijo en una intervención de esta, yo comprendo que el que no es comunista a los 20 años es porque no tiene corazón, pero no entiendo cómo usted a los 50 lo sigue siendo. Es que no tiene cerebro. El Capitolio lo destrozaron. El año que yo dejé, que me quitaron mi cargo de cónsul, que llegué a cónsul general en España de 3 años de carrera,